estamos festejando el haber derrotado una creencia, no el haber ganado una elección. La creencia que se derrotó hace un año atrás es aquella que decía que billetera mata principios, billetera mata programas, billetera mata la sensación de incertidumbre de cada hombre y de cada mujer cuando piensa que el futuro puede ser peor que el presente. En consecuencia, si hubiéramos derrotado solo una lista, tendríamos que estar contentos. Pero cuando derrotamos una creencia, creo que tenemos que estar alegres, que es una cosa mucho más profunda y más íntima que me parece oportuno compartir. El segundo punto es que pusimos en marcha una esperanza. Una esperanza implica una manera de ver la realidad y prácticas. Porque una esperanza sin eficacia se convierte en una promesa vacía. Y esa esperanza que pusimos en marcha es la de construir una sociedad decente. No solo un gobierno decente, una sociedad decente. No hay decencia en un país donde entre la ciudad de Buenos Aires y Formosa hay 15 años de expectativa de vida menos. Pero tampoco hay decencia en una ciudad cuando entre la Recoleta y Villa Soldati hay 10 años de expectativa de vida de diferencia. Frente a esa indecencia no hay pactos posibles. No se pacta con la indecencia. Uno no se amplía en términos conceptuales porque baja la cabeza y se deja acompañar un rato por los indecentes. El paso a la indecencia es la capitulación ética de la política. En consecuencia, nuestro deber para construir esa Argentina decente tiene 5 mandatos, desde nuestra perspectiva. El primer mandato, hacer que la herencia no implique el itinerario de vida de cada niño o niña que nace en la Argentina y que nace en la ciudad de Buenos Aires. El segundo mandato es que no hay vida común sin casa y en consecuencia arrojar a las familias al techo precario o a la negación de la vivienda es apostar a la indecencia. Lo haga Julio De Vido o lo haga Mauricio Macri. En tercer lugar, existe la posibilidad de liberar a cada hombre y a cada mujer de las necesidades y no se los provisiones de crítica. La crítica es la educación, la crítica es poner el mundo patas para arriba, en el pensamiento. Y no puede ser que en la ciudad más rica del país, el distrito más rico del país, no solo no estemos cumpliendo con la ley de financiamiento educativo, sino que no exista en el sector público ofertas con doble escolaridad. Estamos subsidiando la educación privada, que es subsidiar el privilegio, que es subsidiar la diferencia. Estamos siendo indecentes si seguimos por este camino. Finalmente, cuando se habla de decencia, hay que decir también que la decencia hace la transparencia al control republicano. Y es tan indecente la emisión de decretos de necesidad y urgencia a nivel nacional como la utilización de los vetos, de la tramoya, de los contratos y negociados en el marco de la Ciudad de Buenos Aires. Que nadie se equivoque entonces. No hemos venido a buscar un momento de tiempo en la política del país. Hemos venido a trazar una raya que pone de un lado a la Argentina decadente que pacta con el dinero a una política decente que como primera herramienta pone de cara a cara, mirando a cada mujer y a cada hombre, sabiendo que hoy la política está en deuda con todos. Muchísimas gracias.